Mucha ganja, pica la garganta. Dejé la hechicería por otro mejor empleo. Dejé la hechicería por otro mejor empleo. Vuelto asustadizo de tus formas humanas. Y escuchemos ahora otro tema de este Ladrón de Bagdad de Germán Copini. Es Africana. Cuando te respiro, perfume
Germán Copini. Bueno, mientras te vas sentando allí, tienes el micrófono. ¿Quieres tomar algo? Pues sí. Hay cervezas también. ¿Y una cerveza? Sí, Manolo, una cerveza, por favor. Oye, Germán, a ver, te colocas el micro para arriba y así podemos hablar. Bien. Oye, en este álbum, en El ladrón de Bagdad, hay como muchos sonidos de selva, ¿verdad? Selváticos, sí. Sí. Bueno, eso se lo debo en parte al compositor de los temas. Uh-huh. Trabajé con un brasileño afincado en Madrid, ¿no? Fernando Girao, y él fue un poco el encargado de introducirme en ambientes más que nada cercanos, pues, a la bossa nova, a la música brasileira. Uh-huh. Y todo esto pues se nota un poco en el disco, ¿no? Oye, hay dos temas también, uno que es africana y otro Mamá África. Sí. ¿Por qué? Pues, bueno, yo cuando conocí a Fernando, pues ya le había conocido con un disco anterior que él sacaba. Uh-huh. Y es la única versión que hay en el disco Vamos Africana, es un tema ya realizado por Fernando. Me encantó, ¿no? Y bueno, una cosa no quita la otra, vamos. Uh-huh. Mamá África, africana, son temas que me encantan, vamos. Todo lo que es música con calor, envolvente y con garra, pues me gusta. Y Aprendiz de Brujo es como un reggae. Sí, es también. A mí es que es lo que me pierde, vamos. ¿Has estado en Jamaica? Me encanta. No, todavía no. ¿No? ¿Y no. qué esperas para ir? Pues mira, espero que me vaya muy bien para irme una semanita por ahí. Oye, Germán, ¿tu primer directo fue con Siniestro Total? Sí, uno de los primeros. Pero de todas maneras ya había tenido grupos, pues eso, de instituto y de colegios y todo esto. ¿Y cómo recuerdas ese primer directo? Pues hombre, bien. Lo que pasa es que la trayectoria de uno, pues no sé, se va ampliando, ¿no? Y a mí me apetecía pues hacer otro tipo de cosas y no sé, había gente muy capacitada y tener la oportunidad un poco de construir las canciones de otra manera, no sé, gustos personales también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, lo de Siniestro, yo creo que ellos como grupo pues han seguido, siguen haciendo muy buenas cosas, ¿no? Pero mantienen una línea totalmente diferente a la que puedo mantener yo, claro. Luego te pasaste a Golpes Bajos. Estuviste un tiempo de alterne entre los dos, ¿no? Sí, porque lo compaginaba, vamos. Uh-huh. Era un trabajo primero de, pues eso, las galillas y el dinerillo, pues venía un poco pues trabajando con Siniestro y tal, y los fines de semana pues aprovechaba y me iba a ensayar los temas de Golpes. Pero no tenía nada que ver un grupo No tiene nada que ver una cosa con otra. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tienes de Golpes Bajos? Pues buenos y malos, como en todo, ¿no? Uh-huh. En Golpes Bajos empiezas a escribir textos. Sí. Y tienes ese verso tan bonito que es Malos tiempos para la lírica. Pues sí. ¿Cómo surgió ese verso? Cuéntanos un poco, porque es una maravilla de verso. Pues hombre, esa es un viene de un poema de Brecht. Uh-huh. Malos tiempos para la lírica también. Y bueno, yo quiero considerar que hago canciones como muy, pues no sé, canto, si quieres, un poco al optimismo, ¿no? Y ya que procuremos todos levantar un poco, pues todo, ¿no? El asunto personal y después el colectivo, ¿no? Entre toda la gente que nos ayudemos un poco, ¿no? Es una canción así, en este plan. Entonces, en el terreno musical, pues bueno, la verdad es que tampoco compagino con muchas cosas que se hacen actualmente. Uh-huh. Entiendo la música de otra manera. Y bueno, pues en el caso concreto de los textos, que es lo que hago yo a la hora de escribir las canciones, pues me gusta hablar de cosas, no sé, interesantes o atractivas, ¿no? ¿Tu lectura favorita? Pues de todo, ¿no? Me gusta la narrativa, no sé, la poesía, los cuentos, leo de todo. ¿Un autor? Un autor. Mi favorito es Kafka, de toda la vida. Kafka. Pero que vamos, me gusta también la novela hispanoamericana, Márquez, y no sé, me gustan muchísimo. Uh-huh. La lista, igual que en música, ¿no? Me gusta oír de todos. Oye, ¿tu relación con Teo Cardalda qué? ¿Buena o mala? No sé. Dicen que no queríais tocar juntos. ¿Qué? ¿Qué que no queríais tocar juntos, que no en San Isidro? Bueno, que os tocaba él... y... Él ha sido drástico en un momento dado, entonces me parece que lo único que puede conseguir es hacer el ridículo. Pero que vamos, que yo entiendo que hay cosas en el pasado que estuvieron muy bien hechas. En el caso concreto del trabajo de Golpes Bajos, pues fue un trabajo conjunto del que yo siempre voy a mantener, ¿no? Pero que vamos, la historia de Teo pues es otra totalmente diferente, ¿no? El tiempo, no sé, dará la razón, supongo. Eso es cierto. Muchas gracias. ¿Te gusta Zamoro? Me encanta. Os voy a dar ahora paso a un reportaje. Gracias, Germán. Bueno, ayer se...
gente continúa luchando en la vida. La gente se viste más por dentro, envolvemos el alma en un traje a medida. La gente persiste en tener alegría. La gente asegura que mañana será finalmente su gran día. No perdemos la manía de tener esperanza, que el Dios de nuestra infancia nos venga a enseñar otro lugar más allá.